los carriles entre las bases. Aquí saca contacto Roberto Jair Valenzuela, es profundo al jardín izquierdo central. La pelota va viajando, va viajando, va viajando. Y esa pelota se fue de cuadrangular. Roberto Valenzuela, el hombre que consigue su primer cuadrangular de la temporada 2022. Ahí va llegando al pentágono y le está dando la ventaja a Tecolotes de los Dos Laredos en este cierre del cuarto capítulo. El vuelacercas ya en lo colectivo para Tecos.